La Asamblea Nacional está a la expectativa de que el Ejecutivo envíe el paquete de reformas laborales. Sin embargo, el gobierno central no tiene una fecha para esto. El retraso se debería a que el proyecto se está socializando con los diferentes sectores. A mediados de septiembre estaba previsto que el Ejecutivo remita a la Asamblea Nacional las reformas concernientes al tema laboral, tributario y monetario, pero esto no ocurrió. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, mencionó un nuevo plazo, 15 días, para poder entregar las reformas que asegura garantizan el empleo y no lo precarizan. No se va a eliminar ningún tipo de derecho establecido ya para los mismos, no se va a eliminar la 13ª remuneración, no se va a eliminar la 14ª remuneración, no se va a eliminar el derecho a la participación de utilidades, no se va a eliminar el tema del despido intempestivo, no se va a eliminar el tema de la jubilación patronal. Tiene una explicación para la demora de la entrega de este paquete de reformas. Casualmente lo que estamos trabajando es en consensuar con todos los sectores para que tengan conocimiento pleno y evitar este tipo de personas que buscan generar el desconcierto en la ciudadanía. Pero por su lado, en la Asamblea Nacional, los legisladores se muestran escépticos sobre esto y apuntan al retraso de la entrega de estas reformas a la situación de la Comisión de los Trabajadores, que a pesar de haber sido constituida hace 4 meses, no logra avanzar. Estamos trabados por un capricho que debe ser resuelto inmediatamente. Está en manos de la presidenta en este momento, de María José Carrión, en el hecho de pueda deponer las actitudes y pueda dar paso a otros asambleístas que puedan dirigir la comisión. Mientras se solucionan los inconvenientes, también se evalúan las alternativas que pueda darse la asamblea para que trate las reformas. Una de ellas sería crear una comisión ocasional y la otra enviar directamente a la Comisión de Desarrollo Económico. Lo que va a enviar el presidente va a tener varios aspectos, no solamente el tema laboral, sino también el tema económico. Existe la Comisión de Régimen Económico, la cual obviamente también puede discutir el tema. En esta comisión no hay problema en abarcar el tema laboral, sin embargo, preocupa el tiempo. Pues no sé cómo vamos a resolver esto en 30 días con carácter económico urgente, con temas tan complejos como un paquete laboral, en donde pues hay más de 80 años que no se ha cambiado la ley laboral. Imagínense cambiar la ley laboral acá en 30 días. La premura de tratar las reformas no solamente tiene que ver con las metas con el FMI, sino también con el presupuesto de 2020, que deberá ser entregado por el Ministerio de Finanzas en el mes de octubre, informó Carolina Basante.